Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde me estéis viendo o escuchando. Os habla Betty Romerito y hoy quiero traeros un plugin súper especial que me he encontrado. Lo he estado utilizando ya y es un plugin, perdón, para hacer clawback con nuestras URLs de marketing CPA o marketing de afiliados. Trabaja muy sencillo, está hecho para WordPress, es decir, lo tenéis que instalar en WordPress para que funcione y de momento me va súper bien. Os lo voy a mostrar, es este Linkmaster. Os voy a mostrar la página de venta, es esta. ¿Veis? Aquí está. Está en inglés, eso sí, pero yo os voy a enseñar cómo se usa en español ahora mismo para que tengáis acceso rápidamente. Lo que hace es que nosotros podemos obtener los leads que en teoría se quedan los vendedores cuando se saltan nuestras páginas. Para eso sirve el Linkmaster. Pero yo lo he usado para otra cosa porque le he encontrado un uso mucho mejor. Está a $97. Y quiero que os quedéis hasta el final del video porque tengo yo un acuerdo especial con el desarrollador y os lo voy a dar a un precio muchísimo más al alcance de todos nosotros. Nada de $97. Bueno, el que lo quiera comprar por $97, desde luego puede hacerlo, pero yo he llegado a un acuerdo y lo tengo mucho más barato. Vale, vamos ahí. Esto es el Linkmaster y es muy sencillito. Yo le voy a dar clic. Bueno, es un plugin, ¿veis? Lo subís como cualquier otro plugin. Le voy a dar a mis plugins instalados y veréis que en realidad es como cualquier otro plugin, sin más, ¿no? No tiene más misterio, simplemente lo subís y se acabó. ¿Ves? Aquí está el Linkmaster, está el Loginizer y ya, es todo lo que tengo aquí. Bueno, pues me voy al Linkmaster y le voy a dar clic en crear un nuevo link. Y en crear un nuevo link lo tenemos como cualquier plugin, como un Pretty Link, como un Jacker, como lo que sea, como cualquier acortador de links que tengamos, el target URL, que es donde vamos a tener nuestra URL de destino, un shortcode, que ahora os voy a decir lo que es el shortcode, y las redirecciones. Además, tenemos un código de retargeting. Ojo, esto es súper importante porque nos va a permitir traquear con nuestro pixel de Facebook o de Google o el que queráis vosotros, sin tener nosotros la página de ventas. Eso es súper importante. No vamos a tener acceso a la página de ventas, pero sí vamos a poder tener un código de retargeting. Vale, para probaros, bueno, vamos a ver primero lo que tiene. Las redirecciones permanentes, que son las 301 de toda la vida, las temporarias, que son las 307 de toda la vida, el JavaScript Redirect, que ya sabéis que esto lo que hace es hacer que la gente espere unos segundos para que luego lo reenvíe a nuestra página de destino. El Meta Redirect es lo mismo que el JavaScript. Esperamos unos segundos y nos envía a la página de destino. ¿Qué tiene de nuevo y que me gusta muchísimo de este plugin? Tiene el Internal Redirect y el Jailer Internal. El Internal Redirect es cuando nosotros le ponemos aquí el target URL y muchas páginas de venta de CPA o de afiliados tienen un pop-up de salida. Bueno, pues este elimina el pop-up de salida y nos envía a la gente a la página que nosotros querramos poner. Veis, ahora lo miraré, veamos. Internal Redirect, ¿veis? Y me pone aquí ya el título de la página, la descripción, la keyword. Esto que es súper importante, que yo lo encontré que es buenísimo, buenísimo. Ahora os explico. El backup URL es a donde yo lo voy a dirigir. Si se va de esta target, ¿a dónde lo voy a mandar? ¿Vale? Y el retargeting code. Y por último tenemos el Jailer Internal, ¿sí? Que es muy parecido al Internal Redirect, pero aquí en el Internal vais a poder redirigirlo a cualquier página dentro de este blog. Dentro en este caso, de mi blog Productos de WordPress, aquí lo voy a poner a redirigir. Sin embargo, el Jailer me va a dejar redirigir a la persona a cualquier otra página, la que yo quiera. ¿Vale? Vamos a probar el cloak. Aquí no dice que es un cloak. Eso yo lo descubrí cuando empecé a trabajar con este Linkmaster.
me di cuenta de que Facebook no bloqueaba las URLs cuando yo usaba esto. Eso es buenísimo. Voy a probar con Max Bounty, que todo el mundo sabe que la URL de Max Bounty está súper bloqueada en Facebook, por ejemplo. Y voy a tomar esta oferta que no la voy a correr, es simplemente voy a usar la URL para efectos del ejemplo. Veis que es para encuestas, que paga 6,80 por lead, es un DOI y además tiene que completar una encuesta, tiene todo esto permitido, bla, 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 bla. Y yo lo único que quiero es obtener mis links. Aquí está mi link. Uy, esto es muy largo. Yo solo quiero el link. Vamos a ver, search, tracking, este. ¿Ves? Este es el link, que es cortito, lo copio, me voy a mi link master, lo pego. Esta es mi URL de destino. Si a mí se me ocurriera poner esto en Facebook, me iba a banear. Ni siquiera lo voy a intentar, porque lo banea, ¿vale? ¿Qué es el shortcode? El shortcode es la página a la que yo lo voy a dirigir. Yo tengo aquí WordPress Products. ¿Veis? Y mi URL del sitio, que no os la voy a mostrar, es esta. Esta. WordPress.salesconpw. ¿Vale? Y lo que yo voy a hacer es poner un shortcode que es en realidad una página sin ser una página. Como esta es de Toluna y es de Surveys, de encuestas, pues yo lo voy a poner aquí, por ejemplo. Surveys for Life, por ejemplo. Y le he puesto un JLint internal. Quiere decir que yo puedo ponerle en el backup URL lo que yo quiera. Vamos a suponer que cuando la gente se vaya de allí, yo lo voy a mandar a mi página de fans, a la página de Facebook. Entonces me voy a mi página de Facebook, que es esta que voy a tomar como ejemplo. Copio la URL, me voy a mi Jacker y lo voy a poner ahí. Podéis poner la URL que queráis, ¿eh? Yo pongo esta de Facebook por hacer rápido el tutorial y aún así va a ser muy largo. El page title, vamos a poner Surveys for Life. For Life. La descripción, Take Surveys to Life Better. Vale, y keywords, también nos deja hacer keywords, entonces voy a poner aquí Surveys. Money y make money online, por ejemplo, make money online. Todo esto que estoy poniendo está súper baneado por todas las redes. Y luego, ojo con esto, que es la URL de la imagen que me va a salir en las redes sociales. ¿Vale? Voy a buscar ahora una imagen, pero primero me voy al código de retargeting. Este es el código de retargeting del pixel que voy a usar. Está copiado. Me voy a mi link master, lo pego, ahí está bien y me falta la imagen y tendría que buscar una imagen para esta campaña. Aquí está esta es la imagen, pero como aquí Max Bounty tiene banners, voy a buscar banners y vamos a ver si tiene algún banner bonito que me deje poner para Facebook. Si no hay, pues nosotros pondremos uno. Este me gusta de 500 por 500, aunque es un GIF. Bueno, vamos a poner el tracking code y simplemente voy al sur de la imagen para cogerla. Falta una T. La copio. Me voy a mi navegador. Pegar y acceder. Y aquí la tengo. Bueno, no está mal. Está en el idioma que tenga que ser. La voy a guardar. Guardar imagen como. Le voy a poner, por ejemplo, Tuesday. Y la voy a A1, la voy a guardar. Vale, ya la he guardado. Y me voy a mi link. Y aquí me pide la URL. Entonces, lo que voy a hacer yo es: voy a ponerla, voy a abrir la biblioteca de medios en una pestaña nueva. Y voy a cargar la imagen. Añadir nuevo. Arrastro la que acabo de poner. De cargar. ¿Veis? Aquí aparece. Le doy clic. Me copio la URL, copiar, y me voy a ponerla aquí, pegar. Y eso es todo, simplemente le voy a crear link. Create link, y ya la tengo aquí, Surveys for Life.
copio y esta URL yo ya la puedo compartir. La puedo compartir en Facebook, por ejemplo. Me voy a ir a Facebook, a esta cuenta. ¿Ves? Y voy a poner aquí. Como he estado trabajando ya, este es otro test del Roar para Facebook, por ejemplo. Y pego mi WordPress al sol. De momento no me ha leído la imagen porque es un poco pronto, lo estáis viendo en directo, así que lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Ahí. Ahí está. Ahora ya me lo ha leído. Veis que no me ha baneado nada. Le voy a dar a publicar. Y ya está. Eso es todo. ¿Veis? Ni siquiera se ha preguntado. Cuando yo le dé clic aquí, me va a mandar a la página de... En mi URL me sale WordPress Alesson y luego me manda a Facebook porque yo no estoy dentro del geo. Y entonces me manda directamente a la página de Facebook. Pero vamos a ver nuevamente. Me manda aquí, pero como no estoy en el geo, me salta y me manda a Facebook. ¿Veis? Es así de sencillo. Voy a probarlo con esta otra que ya está probada, que es esta que está aquí, en Surveys Today. Lo puse aquí, le doy clic. Esta en teoría sí que tiene que funcionar porque estoy dentro del geo. Y si no, me va a redireccionar a cualquier otra oferta que tenga la red. Me envía esta porque no estoy redireccionada. Y pues ya está. Me voy de aquí porque no me interesa y vuelvo a lo mío. ¿Veis? Es así de sencillo. A mí realmente me gustó bastante esta página. Luego, si vosotros queréis, lo podéis crear un shortcode diferente que sirve para otra cosa. Podéis borrar el enlace o podéis editarlo. Se pueden hacer muchas cosas ya dentro de Link Master. Insisto, a mí me gustó mucho porque cloquea las imágenes. No es para cloquear imágenes. La verdad, no salió imágenes, perdonad. Para cloquear URLs. No es para esto. Este plugin no lo hicieron para eso. Lo hicieron simplemente para proteger nuestros leads cuando hacemos campañas de CPA y de afiliados. Pero yo descubrí esta función y me gusta mucho por esta función. Lo tenéis aquí. Aquí. Ya os mostré la página de venta, que es esta. Y que está en $97. Pero insisto, en el enlace de aquí abajo lo vais a tener a un precio muy especial. Os voy a poner los dos enlaces, este de 97 si queréis comprarlo, o el que yo tengo para al acuerdo que he llegado con el desarrollador. Bueno, pues ya habéis visto lo útil que es este plugin, y como un incentivo especial para vosotros, vais a tener también en la compra de este producto, compradlo, lo probáis y todo, y en la compra vais a tener completamente gratis como un bono para vosotros, mi reporte adiós a la actividad inusual. Mío, mi sistema aprobado es mío, no lo he dado a la venta a nadie, son los pasos exactos que yo sigo y que hago para no tener actividad inusual en mis cuentas de Facebook, y es la primera vez que lo voy a poner a la venta y no va a estar a la venta, va a ser únicamente como un bonus a la gente que compre el plugin Affiliate Link con mi enlace, porque seguramente que lo podéis conseguir en otro lado, pero solamente la gente que lo compre con mi enlace a un precio súper especial, atentos, de $27. He llegado al acuerdo con el desarrollador y me ha dejado poner un precio de $27 para mi gente. Bueno, pues para vosotros no solamente os vas a llevar este plugin a solo $27, sino que además vais a tener este reporte que es mío, insisto, no, nadie me lo ha hecho, es lo que yo hago, lo que yo he estado trabajando durante este tiempo, y lo voy a poner gratuito para la gente que compre este plugin, y este va a ser mi bono súper especial para vosotros. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí abajo tenéis el enlace para comprar el Link Master. No hace falta que me enviéis vuestro correo electrónico porque, como sabéis, yo estoy
siguiendo las ventas con el otro plugin que ya os puse, el Affiliate Tracks, y yo sabré quién lo ha comprado, quién lo ha pagado con mi enlace, y yo os daré este bonus fantástico completamente gratis. No va a estar a la venta, va a ser gratis para la gente que compre el Link Master con mi enlace, el que está aquí abajo de este video. Bueno, pues ahora sí os dejo, espero que tengáis una semana increíble y que tengáis muchísimo éxito con todas las herramientas que estoy poniendo a vuestro alcance. Os dejo aquí, cualquier duda me contactáis y seguimos en contacto. Buena semana, emprendedores.